¿Para qué huele esto? ¿Qué pasa, exmaníacos? Como veis, estamos en un nuevo vídeo y esta vez es un detrás de las cámaras. Y detrás mía tengo a Natalia, que parece un fantasma. ¿Se me ve? Estoy, ahora sí. Ahora sí. Y el caso, que como os encanta esta sección, vamos a grabar un detrás de las cámaras de bromas. Son unas bromas muy divertidas y como veis ya hemos empezado a grabar la primera, que necesitamos pues un bote de estos de jabón de mano y lo vamos a llenar pues de cositas, no digas nada. De lubricante, ¿vale? O de aceite corporal, podéis llenarlo de cualquiera de las dos cosas y claro, cuando vuestro amigo pues se vaya a lavar las manos, lo va a alucinar. Se va a liar. Va a estar ahí que no se le va a quitar, se va a quedar la mano grasientas y va a ser un rollo. Y como ya sabéis que nosotros lo hacemos todo por vosotros, lo damos todo, pues nos toca sufrir por grabar estas bromas y lo tenemos. Y esta me toca a mí, así que esta la sufrirás tú en tus carnes. Claro, me tengo que lavar yo las manos con el gel. Bueno, pues ya estamos en el baño porque ya hemos preparado la primera broma. Como veis, aquí está pues nuestro nuevo gel y me toca sufrir en mis carnes, ¿no? A ver. Vamos a ver las dotes de actuación de Maiden. Sí, 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 me vais a ver y me van a dar un Hollywood. ¿Un Hollywood? Será un Oscar, un Hollywood, sí. ¿Qué es un Hollywood? ¿Alguien lo sabe? Poned abajo en los comentarios que es un Hollywood, ¿vale? Con vuestras teorías conspiranoicas. Pero tú ponte para allá. No sé de dónde estoy yendo, ¿qué tengo que hacer? Grabarme. Decirte que vamos a comer, ¿no? Sí. Vale, pero yo si me pongo aquí, se me ve en el espejo, ¿no? Es que esto es un jaleo. Tienes que esconderte. Espera un momento, es que no veo. A ver, mira lo que tenemos que hacer, ¿eh? La que tenemos que liar, ahí está la fregona, para poder grabar esto. Espero que esté enfocado porque yo ya no puedo hacer más. Vale, la cámara está grabando y yo no sé dónde meterme. No, en serio, no sé dónde meterme. Se me va en el espejo, Maiden. Empezamos en 3, 2... ¡Maiden! ¡A comer! ¡Lávate las manos! ¡Natalia, lávate las manos! ¡Lávate las manos, eh! ¡Voy! ¿Natalia, este gel es nuevo? Sí. Madre mía, ¿eh? ¿Qué? Te brillan las manos. No sé qué, tío, ¿qué? No, y me brillan las manos. No. Se me ha ocurrido. ¿Puedes limpiarte de una vez? Que no puedo, que se me ocurre todo. ¿Pero con agua? Pero que no se quita con agua, bien. Para grabar esta otra broma, es la de, bueno, vamos a colocar unas monedas y las vamos a pegar con, pues, superglue de este, ¿no? De pegamento instantáneo extra fuerte. Y lo que pasa es que lo vamos a pegar en el mantel. Que bueno, que como podéis ver, está un poquito hecho caca. Hecho caca. O sea, ¿sabes? Es que no lo veis bien, pero está verde, quemado, tiene colorines, así que vamos a colocar la moneda con el pegamento y bueno, pues esta vez le toca actuar a Natalia. A lo mejor se despega, ¿no? Como hay tanta suciedad, a lo mejor no se queda pegado. Así sale solo. Tiene una capa impermeable de todo el polvillo y todo. Madre mía, bueno. Vamos a ello y ahora veréis la increíble... La increíble interpretación de Natalia. Ya se han secado las monedas y ahí está Natalia. Bueno, como siempre, un fantasma. Natalia, ¿dónde estás? Y bueno, estoy preparándome para mi super actuación del Oscar. Este año, este es mi año. Pues yo la actuación de Hollywood. De Hollywood. Bueno, aquí están las moneditas que como veis pues ya se han quedado bastante pegadas. O sea, bueno, bastante no, o sea, se han quedado pegadas totalmente. Y Natalia va a intentar llevárselas. Vale, pues empezamos en 3, 2, 1, acción. Arriba, oye, es verdad, acabamos de... Bueno, este sí que tenía la sandía. ¿Te acuerdas cuando hicimos vídeos de sandía? Sí. ¿Cómo está esto?
Oye, pero está mejor que este, yo creo, ¿eh? Sí. Más blanco por lo menos. I'm in love with the pollo. Bueno, aquí vamos con la tercera broma, que es la del caldito de pollo, así que vamos a ir a la ducha. Es la que hay que meterlo... Uy, vamos a encender. Es la que hay que introducirlo aquí en la alcachofa que tenemos por aquí. Y Natalia va a ser nuestra víctima. Va a tener que probar en sus carnes la pastilla de pollo. Es como si me duchara con sopa, ¿no? ¿Me la puedo comer? Sería como sopa fría. No, fría no, porque la agua sale caliente. Bueno, claro, aquí o sea, es como caldo de pollo, realmente. Claro, es caldo de pollo, pero en plan máximo. Por todos lados, caldo de pollo. Bueno, ha llegado el momento de probarlo y Natalia ya está aquí dentro. No se puede asomar mucho. Mira, está por ahí sin camiseta. Tengo frío, venga. Así que vamos a grabar y a ver cuál es el resultado. Vale, empezamos en 3, 2... Mira, ¿qué huele? ¿Para qué huele esto? Grita. Va. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez. ¿Pero qué es esto? ¡Maiden! ¡Qué asco! Huele bazo. Huele bazo pollo. Pollo. Natalia, que te van a ver. Abro o no. Bueno, y ahora que ya hemos terminado de grabar, por favor, necesito mis monedas. Madre, mira qué marca se ha quedado de la de un céntimo, ¿eh? Vale, agárrame la otra, por fin. Quítala. Se la rompe. Espera. Quítala, por favor, me tengo que comprar unos chicles. Está lleno de pegamento, ¿eh? ¿Por qué te crees que te la he hecho quitar a ti? No se quita, ya está. Toma, meterla en el monedero. La verdad que, ¿qué os han parecido las bromas? Yo me he divertido grabándolas. O sea, ya sabéis que esta es una sección que nos encanta y a vosotros os encanta. ¿Hueles a pollo? Huele a pollo, mucho a pollo. Pero bueno, yo tengo hambre ya, así que se agradece. Hombre, ¿te puedes chupar los dedos? Huele que alimenta, literalmente. Ponedos abajo en los comentarios cuál ha sido pues vuestra broma preferida. No. Votad la mejor interpretación de este vídeo. Bueno. ¿Quién ha actuado mejor, Maiden o Natalia? Bueno, es que tú has interpretado dos veces, yo solo una. Bueno, da igual, se ve dentro, se ve quién tiene madera de actor y quién no. Bueno. Así que poned abajo quién se merece el Oscar o el Hollywood de este año. Así que nada, chicos, nosotros nos vamos a despedir aquí. Espero que os haya gustado y si es así, ¿qué tienen que hacer? Dale un buen me gusta. Y nos vemos en el próximo vlog. Hasta la próxima. Adiós.